¿Qué hay, chavales? Soy Kira y esto es Resident Evil 4. Comenzamos el capítulo 9 y bueno, como ya es tradición en esta serie, vamos a hacer un breve repaso del capítulo 8, donde estuvimos buscando a Ashley después de que saliera corriendo cuando intentó atacar a Leon. Obviamente no fue adrede, pero Ashley y Leon quedaron separados. Estuvimos durante el capítulo intentando llegar a ella y así terminamos, encontrando a Ashley. También nos encontramos a una vieja amiga por el camino, a Ada Wong, pero rápidamente se fue, como es costumbre en ella, aparece y desaparece. Así que bueno, acabamos de encontrar a Ashley, así que vamos a ver qué nos depara el capítulo 9. Reunidos de nuevo, Leon trata de tranquilizar a Ashley, quien aún está paralizada por el sentimiento de culpa. Tras unas palabras de alivio, Ashley se recompone y los dos deciden ir juntos. Luis, ah, no sé dónde estás. Lo siento, le he jodido. Rescátame, oh príncipe. Ya te daré, príncipe, listillo. Venga, estoy en el salón detrás del patio. No llegues tarde al baile. ¿Qué estarán tramando? No aguanto a este tipo. Si está en peligro, no vamos a dejarle. Obvio, obvio, Ashley, no lo vamos a dejar. Vale, la buena noticia es que Ashley está bien. No le falta nada. No le falta ninguna pieza. Mala noticia. Tenemos de nuevo a Ashley. Tenemos otra vez que soportarla. No sabía que tenía tanta hierba yo. ¿Por qué no lo sabía? Vale. Claro. ¿He hecho una gilipollez? Sí, he hecho una gilipollez. Lo he hecho, sí, lo he hecho. No tratéis de disculparme. He hecho una gilipollez y lo sé. Vale. Pues tenemos cuatro huequitos. Tenemos dos curas. No vamos mal. De munición, ¿cómo vamos? Vale. Hemos ido mejor. Pero no vamos mal. Yo creo que no me dejo ya nada, ¿no? Por aquí vinimos. Por cierto, ¿habrá algo nuevo? Que me gustaría ver si hay enemigos para eliminarlos desde aquí. Lo que sí he visto es un cuervo, ¿eh? Que voy a disparar. Antes le disparé a uno que había ahí, cuando terminó el capítulo 8. No sé si habrá recompensa al otro lado. Vale, ahí hay otro. Es que en cuanto dispare a uno, el otro sale volando. Uy, le he dado. A los dos, ¿no? Sí. Ese me deja recompensa ahí. Y el otro me la habrá tenido que dejar por allí. Vale, de aquí parece que no se ve nada. Vamos, pero que se va a liar en cuanto pisemos suelo. Solo sabe, lo sabe todo el mundo. ¿Será este el capítulo donde por fin noten un maletín más grande? ¡Ah, mira el estanque! Donde nos dejamos las carpas. ¡Hostias! ¡Qué bien!
Claro, sé que teníamos que volver aquí, porque es que justo en esa zona había un hueco para meter a Ashley. Vale, seguramente tendremos que intentar abrir eso. Uf. Es que sé que se va a liar parda aquí. Estoy escuchando un muñequito. ¿Lo escucháis? Por cierto, hablando de muñecos, en el anterior capítulo no encontré el muñeco, tío. Oh, los teníamos todos. Los teníamos todos y en el anterior capítulo no lo encontré. Es más que ni acordarme de los muñecos, tú. ¿Dónde está? Si lo estoy escuchando. Bueno, Zagales, pues, ¿qué se le va a hacer? No soy capaz de verlo ahora mismo. Vamos a dejarlo estar. Vamos a avanzar. Vale, aquí tenemos una palanca. No vamos a tocar nada, que la liamos. ¡Hostias! Me quedo atrás. Uf, qué miedo. Qué miedo. Me voy a poner la escopeta, ¿eh? Es que lo estoy escuchando, ¿eh? Pero no sé dónde está. Uf. Uf. Quítate, Ashley, que te va a dar. ¿Dónde está que no lo veo? Ahí está. Puto chucho. No me creo que me lo haya cargado tan pronto. Pero a mí me ha parecido ver otro, ¿eh? Ya lo estoy escuchando. Estoy escuchando más. ¡Hostia! ¡Joder! Vale, no ha salido mal. No ha salido mal del todo. Eso sí, ¿eh? Medio chaleco me lo han quitado. Bendito chaleco. Uf, hay otro ahí. Dios. ¿Está muerto? Vale. Lo agradeceremos. Agradeceremos que se haya muerto de un tiro de francotirador. Vale, esto no está abierto. Seguramente habrá que abrirlo con la palanca aquella. Y aquí hay otra. Madre mía, me resulta rarísimo que se estén muriendo tan pronto. No sé si darle, ¿eh? Vamos a dejarla. Quiero inspeccionar el camino de la izquierda antes. Como no sé exactamente para qué son. Que tengo como la sensación de que en cuanto empecemos a toquetear cosas, las cosas se van a complicar más.
Vale, aquí hay otra puerta. ¿Esta está abierta? No. Vaya. Estoy escuchando otro. Pero no sé en qué lado está. Ahí. Le podré dar. ¿Lo veis? Vale. ¿Moriste? Aún así he escuchado otro gruñir, ¿eh? Creo que viene. ¡Uy! No me ha dado tiempo. Lo he escuchado venir, pero cuando he girado ya lo tenía. Vale, por aquí es por donde hemos venido. Vamos a coger esto. Estoy escuchando otro. Venga, ven. Asoma el hocico. Parece que ya no escucho más, ¿eh? Vale, hay una caja ahí. Vale, primero por aquí. Escucho otra vez el muñeco. Escucho otra vez el muñeco. Míralo. Ah, no es un spray. Pero tiene que estar aquí. Definitivamente tiene que estar aquí. Es donde más fuerte lo he escuchado. Míralo. Venga ya. 8. Y estamos en el capítulo 9. Me he dejado uno en el anterior capítulo. Qué mal. Claro, sí, este tipo de cosas, este tipo de coleccionables, es raro que no te dejes uno, sobre todo en la primera partida. Vale, vuelve a escuchar perro. Creo que es otra jaula, ¿eh? Mierda. Solo había uno. Me ha parecido ver dos, ¿eh? Ah, este lo mata desde aquí. Vale, pues ni tan mal. Me vale. ¿Me había dejado esto? Sí. Sepárate. Ya voy.
Otra vez, perro. No dejan de venir. Ahí no hemos conseguido llegar, ¿eh? Vale, aquí pone algo, no. No vaya a ser que esto sea para un puzzle o algo así. Estoy escuchando más, ¿eh? Vale, un tablero de ajedrez que creo que será un coleccionable, mejor dicho, un tesoro. Vale, estas pesetas serán del lobo que acabo de matar. Esto es una palanca. ¿Qué me he dejado aquí? ¿Una hierba amarilla me he dejado yo ahí? ¿Qué me dice? Que me he dejado una hierba amarilla. Vale, pues entonces aquí yo creo que no tenemos nada más. Ya tendríamos únicamente que activar las dos palancas. Por aquí no. Yo creo que por aquí tampoco va a ser. Pues antes de activarla, vamos a coger la hierba amarilla, que es algo que no nos podemos permitir perder. ¡Mírala! ¡Que sí que estaba! ¡Muchacho! ¿Cómo me deja yo esto aquí? Esto es imperdonable. Oye, pues vamos bien de vida este capítulo, ¿eh? Dos hierbas más un spray. Oye, pues mira, voy a guardar. Vale, y ahora que ya lo tenemos todo, hemos matado todos los perretes. Hemos cogido todo lo que había. Ya, lo único que nos falta. Venga. Al lío. ¿Qué se va a venir? ¡Mira! ¡La bandera ha bajado! Vale, o sea que son tres. No son dos palancas, son tres. Tenemos la segunda. Y ahora nos falta la otra. La otra era por aquí.
Oye, esto no lo había cogido. ¿Qué dices? ¿Qué te había dado tú? Vale, pues nos la llevamos también. Vale, pues ¿dónde estaba la palanca? Vale, esta puerta me suena. Ahí está la palanca. Vale, hay que ordenárselo a Ashley. Cuidado. Vale. Preparados para lo que se viene, ¿no? Podemos salir de este laberinto. ¡Agarradlos! Era obvio. ¡Ashley, corre! Ah, claro, al correr. ¡Déjame en paz! ¡Ostras! ¡Coño! He matado a Ashley de un tiro en la cabeza, tú. ¿Llevamos a Ashley? Morimos. Se termina la partida. Esto es así. Juego yo sola. Perfecto, sin morir. Con Ashley... vamos a morir una, dos, las veces que sean necesarias. Está ya activo, vale. ¡Agarradlos! ¡Leon! ¡Están aquí! ¡Qué pereza del día! ¡Espera! ¡Yo me encargo! ¡Hala! ¡Suelta a la chica! ¡Dame un... sé que no puedes ver! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Más perro? No me salte. Mierda. Joder. Son bailes que me hacen.
¿Qué es ese ruido asqueroso que estoy escuchando? Vale, a ver ya si nos deja. Sí, genial. Vale, porque creo que no nos dejamos nada aquí, ¿no? Vale, aquí está todo recogido. Aquí tenemos un tesoro, otro. Madre mía, todo lo que tenemos aquí. El buhonero. Que está en todas partes. El salón debe ser por aquí. Oh, no abre. Mira, vale, estoy escuchando. Estoy escuchando un tesoro de esos que cuelgan. Pero vamos a ir con el buhonero. Tengo nuevas cositas, forastero. Te van a encantar. A ver, medallones azules. Los malditos medallones azules me ponen enfermo y los quiero fuera de mi vista. Vamos a enseñarles que no tenemos miedo y que no vamos a permitirlos. Consejo del buhonero. Mejoras. Tengo buenas noticias, amigo. Me he agenciado recientemente herramientas nuevas. Ahora puedo realizar mejoras aún más intensas en tus armas y hacer que canten aún más alto. Por un precio, claro está. Si te interesa, ya sabes dónde puedes encontrarnos. Vale, aquí también tenemos un tesoro, pero necesita algún tipo de llave cuadrado. Nada más que lo mejor de lo mejor. Vale, esto no sé lo que es. Esto es un ascensor. Tampoco sé dónde me lleva. Bienvenido. Tengo por aquí alguna que otra rareza, forastero. Vale, cáliz de la expiación. Oh, me duele la espalda. Los años no nos han sentado bien, supongo. Vale, el tesoro me lo llevo. Forastero. Vamos a reparar el chaleco. Tarea fácil. Ah, ahora puede mejorar más aún el cuchillo. Y la durabilidad. Como nuevo. Uf, pues no sé si mejorarlo, Y las armas que ya tengo también. Y la escopeta, el modificando su fusil, el arma para satisfacer tus deseos. Vale, vale, muchas cosas, muchas cosas. De repente se pueden mejorar muchas cosas. Vale, vamos tengo a mirar qué tesoros tenemos. Viaje. Perdón. Vale, tenemos un cáliz al que le caben 3. Y aquí le caben 4. 2 redondas y 2 cuadradas. Vale, vale. Vale. A ver, porque aquí tenemos. Aquí tenemos una guía para saber. Si le pongo 4 distintas, o sea, de 4 color distinto, nos da una bonificación de 1,6. Si se las ponemos 4 iguales, 1,7. Pero claro, no voy a poder poner 4 iguales. 4 de cada color creo que sí que puedo poner. Porque tengo la redonda amarilla, azul y roja. Y aunque de la violeta solamente tengo... O sea, tengo de la violeta nada más en forma cuadrada. Sí que con las espinelas puedo comprar una roja. Entonces podríamos poner
azul, amarillo, violeta y rojo, que son cuatro colores. Yo creo que voy a hacer eso, ¿eh? De hecho, se las vamos a poner. Vale, y aquí son tres cuadradas. Bienvenido. Me han entrado productos nuevos, amigo. Vale, ah, compramos sabía eso. Que elegirías eso. Que no te mate. Vale, si veis ahí, bonificación por cuatro colores, 1,6. Y entonces, de repente, de 11.000 pasamos a que cueste 59.200. Ten, bienvenido. Vale, pues vendemos el tablero de ajedrez, que no se le pueden incrustar gemas. Tus y este. Tus tesoros no te servirán de mucho, el forastero. Te pagaré una fortuna por eso. Me he agenciado varias chucherías. Mejora de maletín. Mejora de maletín. Lo que ves es lo que tengo. Voy a llorar de la emoción. No sé qué decir. Voy a llorar de la emoción. Madre mía. Ese de ahí es bastante grande. Seguro. Ni me lo que he pensado. Más que suficiente. Ni me lo he pensado. Vale. Pues ahora debería caber el fusil en el bolsillo, este, ¿no? O tu bill. Vuelve cuando. Vale. Tampoco penséis que nos sobra mucho espacio. Que nos ha dado una filita más. Que nos ha dado 8 huecos. ¿Eh? Tampoco se ha flipado. O sea, tampoco se ha matado, ¿eh? Yeah. Vale, voy a vender el fusil. Bienvenido. Oh, ¿qué compras? Me da 15.500. Jotas o basura. No hay. Claro, diferente. También es verdad el precio, que me da bueno, 15.500. Porque como estaba esperando a que me dieran el nuevo, no lo he mejorado nada. Este, por ejemplo, el subfusil, el arma antidisturbio, la red, como sí que la he mejorado mucho, me da bastante más. Gracias. Entonces, ¿eso es todo? Vale, vamos a comprar. Y dame. Sin tu espacio. Está siendo bien usado. Sin te espacio. Que no te mate. ¿No tengo yo espacio para esto? ¿Qué dice? Vamos a ver. No. No tengo yo aquí espacio. Bien. Bienvenido. Ah, amigo. Esta arma revienta cabezas como si fueran calabazas. Te tomo la palabra. Será inolvidable. Te tomo la palabra. Como no sea así, nos veremos. Vale, pues todavía nos quedan ahora 75.000, ¿eh? Una arma bien ajustada puede compensar la falta de habilidad, amigo. Vale, le metemos sus cuchillos de vez en cuando. Le metemos son al fusil. Que separa la vida de la muerte. Ya que las demás van mejoradas a 3 niveles, le mejoramos el fusil. Venga, potencia. Que no falte. Vamos a tener una idea general de tus capacidad. Gustos, amigo. Recarga. Prueba eso a ver qué tal. Atónito. Y cadencia. ¿Verdad? Y nos quedan 20.000. Nuestra artesanía no es para. Vamos a dejar la cosa así. Mi inventario está en perfecto estado. Buen viaje. A ver. Vale, no tiene zoom, ¿eh? Entonces, si no tiene zoom, ¿esto qué? ¿O no, esto para la red? Vale, estaba con el subfusil. Esta va con la red 9. ¿Y esto? Mira óptica estándar con dos niveles de magnificación. Puede montarse en rifles, vale. A lo mejor es que las tengo que...
Ahora. Vale, ahora sí. Vale, la habíamos mejorado hasta 12. Vamos a guardar. Vamos a ver esto qué es. Sala de audiencia. ¿Me puedo montar? No, no, no. Quita. Quita, quita. No toques nada. Oh, se acabó el descanso, supongo. Vamos a ver esto qué es. Por la música me lo imaginaba. Tenemos un nuevo desafío, forastero. ¿No te pica la curiosidad un poco? Vale, en esto no vamos a perder tiempo, ¿vale? La primera vez que salió ya cogimos... Hicimos en cámara unos de prueba para que lo vierais. Esto en todo caso, si lo hago, lo haré yo fuera de cámara. No vamos a perder tiempo con esto, no merece la pena. Mejor de lo mejor. Vale, entonces aquí únicamente tengo esto, que no lo podemos abrir, nos falta la llave. Ah, mira, nos salen los medallones. Tenemos uno aquí, otro aquí. Vale, pues vamos a por el primero, que se ve supuestamente por aquí. Uno de 6. Pero luego pone en paréntesis 4. Vale, porque supongo que hay 6. Y te permiten. Te permiten. O sea, te lo dan por bueno que con 4. A ver. Estoy escuchando uno de esos tesoros que cuelgan. Pero no lo veo. ¿Lo escucháis vosotros? Te vi. No sé si eres tú lo que hacía ruido, pero te vi. Pues no, ¿eh? Lo otro no lo veo. Lo sigo escuchando, ¿eh? Lo sigo escuchando, pero no lo veo. Vale, ahí hay una escalera. ¡Ey! Más exterminadores. Las ratas han infestado una sección del castillo y están devorando mis preciados libros. Obviamente a ninguno de esos herejes les importa. Por favor, que alguien extermine a esas alimañas antes de que sea demasiado tarde. Tres ratas. Vale, aquí falta tres piezas. Imagino que serán tres cabezas. Vale, serpiente, león. Hay una imagen en la pared. Y un carnero. Vale, vamos a empezar. Es que, joder.
que escucho, os lo juro, que no para de escuchar el sonido dichoso. Y no lo marca, es que no marca que aquí haya un tesoro. Bueno, sí, sí que lo marca. Sí que lo marca, sí, sí que lo marca. Míralo. Dichoso. Y yo, claro, mirando al techo. Y yo mirando al techo. Conmigo. Voy. Ya estoy escuchando a los monjes estos rezar. Sale la cabeza del carnero. Muy bien puesta está ahí, ¿sabes? Vaya. Muy bien puesta está ahí. Oh, uno de esos rojos. ¡Joder, es una trampa! Hay que matar a ese. ¡Mierda! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Mi cabeza! Tengo que matar al rojo. Pero quítate, quítate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quita. Tengo que matar al rojo antes de que haga que todos se vuelvan de esos que llevan tentáculo. Pero con la tipa esta, dando por culo. Joder. Es que qué mal me cae. Qué mal me cae. Dispararle a él. ¡En el balcón! ¿Dónde está? Vamos, Ali, no te quedes ahí, cojones. Vamos. Ya voy. Mírala. Sé que es tonta. Tonta, pero tonta del culo. Que le he dado al R2 para que le clave el cuchillo. ¿Dónde está? Me cago en la leche. ¡Levántate! ¡Ashley! ¿Estás bien? Sí. ¿Dónde está el rojo? ¿Dónde está? ¡Uf! ¡Joder! Ashley, que nos va a matar a los dos por tu puta culpa. ¿Por qué es por su culpa? Vale, a tomar por culo los dos. Venga ya.
¡No! ¿Dónde está el rojo? ¡No mires! ¿Pero por qué tú? ¿Por qué tú no estabas cegado? Siguiente. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Dónde mierda está que le pueda disparar? ¡Atrás! ¡Bien! Déjame entrar. Tirarse en medio. Quitarse, quitarse. Ahí va eso. Pero ¿cómo puede estar todavía? Se te acaba de reventar una granada en la puta cara, tío. O sea, no me vaciles. Vale, eso está activo ya. Oh. Abre la boquita. Mierda. ¡No! ¡Ashley! Si le da la petarda de Ashley. Venga, anda. Petarda. Uf. ¿Cómo me han dejado? Voy de vida tocada, Mira, una hierba verde. ¿Cómo agradecería ahora mismo poder coger aquellas carpas? Una granada cegadora. Munición. Pesetucas. Recursos. Granada de gran potencia. O sea, ¿qué es más grande? Vale, pues esa de momento ni me la voy a equipar. Eso es para ir arriba. Vamos a ver si aquí me he dejado algo. Pólvora, el jarrón, munición de rifle, el tesoro. Dale. Vale, me viene bien que me den pólvora porque voy a tener que fabricar munición. Me dio. Espérate. A ver si nos ahorramos la bala. Vale, eso no se puede romper. Vale, yo creo que no me dejo nada. Vale, zona limpia. Sabía yo que no iba a ser tan fácil.
cabeza de cabra. Vale, hemos... ¡Ay! Que me dejaba eso. Hemos mejorado, hemos mejorado. ¡Cuidado! ¿Cuidado por qué? ¡Oh, que vienen más! Somos tu ganado. Venga ya. ¿Estás bien? Sí, genial. Si tú fueras más espabilada estaría mejor. Pero como nos tocó la lerda, la que no sabe ni siquiera correr para que no la cojan. Vale, allí hay otra puerta. Me das mal rollo. ¿Elion armaduras? ¿Podrías usar una como chaleco antibalas? No, mejor úsala tú. Es de moda para mi gusto. Qué pena. ¿Te quedaría divina? A mí me quedaría divina, pero a ti te hace más falta. Me dais mal rollo. No me fío de vosotras. Pero sobre todo no me fío de ti. Que estás muy bien colocada ahí. Llave pequeña. No me lo puedo creer. No me puedo creer que lo tenga todo a reventar. Y acabo de ampliar el maletín. Vale, vamos a ver. Es que no quiero hacer verde más verde. Me gustaría poder guardarla hasta que tengamos roja. Vale, estoy por hacer balas, ¿eh? ¡Anda! El subfusil iba a decir. El fusil nuevo, me acabo de dar cuenta que no lo tengo equipado. Anda que lo iba a poder usar, ¿eh? Vale, ¿qué debería hacerme? Balas de escopeta es lo que menos tengo. Vale. Pues... escopeta, subfusil... puedo hacer de todo, la verdad. Venga, escopeta. Cogemos esa hierba y a continuar. Ahí está el león. Guardando. Buah, me tengo que tirar ahí abajo. Buah. Con las armaduras ahí. Buah. Si no está claro que tiene que pasar algo con las puñeteras armaduras. Uy. Quería en realidad darle a eso con el cuchillo. Y tú, Ashley, te quedas aquí, ¿verdad, reina? Vale, pues se supone que ya tenemos los cuatro. Aunque todavía hay dos más por ahí. ¿Apareció en dónde? Sí. Aquí uno. Vale, y aquí otro. ¿No? Sí. Justo donde está la estatua sin las cabezas. Bueno, pues que sea lo que tenga que ser.
Ashley, quédate ahí. Vale, ten cuidado. Sí, mejor quédate ahí. Es lo mejor que puede hacer. La mejor manera en la que me puede ayudar es quedarte ahí. No hagas nada. Granada cegadora. Vale, déjalo. Cuando vaciemos, que vamos a vaciar, está claro que lo vamos a vaciar. Que vamos a gastar munición. Vale, aquí hay que estar los dos. Venga, pues vamos a darle. Venga ya, ¿esto es en serio? ¡Oh! ¡Dale, dale, dale, dale! Mi... Él sí que me ha dado. Él sí que me ha dado. Él sí que me ha dado, pero bien. O sea, que no solamente te atacan con los tentáculos, que con la espada también. Oh, se levanta otra. Estoy viendo a otra levantarse. Joder. Venga ya, estaba haciendo la patada. ¡Mira! ¡Se ha parado! ¡Anda, míralo! ¡No le gusta el fuego de la lámpara! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Aléjate de Leon! ¡Ashley, está bien! ¡Ponte a salvo! ¡Mierda! ¿Era la última? No, se ha levantado otra. El último segundo. Vale, voy a cambiar su fusil, ¿eh? Aunque con esto tengo menos precisión. Corre, 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 corre. Al infierno contigo, chatarra oxidada. Dale, 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 dale. Se lo quiero quitar a este también. Vamos. Dale, dale. Bien. Vale. Sí. Buenas noches, caballeros. Bueno, estaba claro que se iban a levantar, ¿no? Estaba claro. ¡Leon! Vale, ahora ya puedo coger esto. ¡Leon! Te espera. Leo, Leo,
cansina. Qué cansina eres. Venga. Wow. Seguro que estás bien, no te he quemado, ¿verdad? No, gracias por la ayuda. Realmente funcionó. Vale, hemos perdido el cuchillo, ¿eh? Que eso es algo que me da rabia. Me da rabia que se nos haya roto el cuchillo. Pero bueno, no vamos mal, ¿eh? No vamos mal. Cuantísimo, o sea, cuantísimo quisiera, porque yo... Esa palanca. Muchas veces cuando veo jugar a otras personas, ¿no? Siempre van pelados. No tienen nada, no tienen balas, no tienen vida. Siempre van pelados. Y mi drama es que no tengo más espacio para acumular más cosas. Entonces, creo que mi drama es menos drama que el de otros. Ven. Vale. Quietos ahí, ¿eh? No se moverán, ¿verdad? No puedo prometértelo. Llave cúbica. Esto es lo del tesoro. Esto es lo del tesoro. ¿Las ratas? Sí, son estas. ¿Pero son todas en este pasillo? ¿Son todas en este pasillo? Puedo volver a leer. Las ratas han infectado una sección del castillo y están devorando mis preciados libros. Obviamente ninguno de esos herejes. Vale, área, gran salón, biblioteca. Gran salón. ¿Y dónde está la biblioteca? Porque esto es la armería. Vale, salimos aquí, enfrente del buhonero. Se acabó el descanso, supongo. Y entonces podemos aprovechar para esto de la llave. Vale, tiene varias muescas de distinta clase. Así no. Ahí sí. Vale, esto también se le puede poner. También se le pueden poner gemas. Pero no tenemos, para ninguno. Sí, sí que tenemos de las triangulares 3, pero quiero ponérselas de distinto color para que nos den más. Nada más que lo mejor de lo mejor. Bienvenido. Tengo una buena selección en oferta, forastero. Vale, yo creo que no va a tener nada nuevo. Pero sí que vamos a reparar el cuchillo. Cada detalle al dedillo. Así es como se hace. Y el chaleco. Vuelve cuando quieras. Bueno, zagales, pues habréis visto un pequeño corte. Y es que como podréis adivinar por mi ropa, esto lo estoy grabando en un día distinto. Ayer la verdad es que me quedé sin tiempo. Pero vamos a continuar hoy con el capítulo porque me gustaría seguir con esa pauta que llevamos desde el principio de un vídeo por cada capítulo. Entonces, como digo, ayer me quedé sin tiempo para terminar de grabar este capítulo número 9. Así que vamos a continuar hoy. Y antes de ponerme a grabar, le he echado un ratito, 10-15 minutos aquí, a esta zona de tiro. Donde ya sabéis que conseguimos monedas de oro y de plata. Como veis, he conseguido el rango ese en todos los retos. Y ahora vamos a irnos a la maquinita esta de aquí. A ver si conseguimos buenos amuletos. Vamos a echar una moneda de oro
otra moneda de oro y otra de oro. A ver si hay suerte. Cruzar dedos. Osito legendario. Reduce el uso de pólvora en menos uno. Vale, vamos a echar una de plata, otra de plata y una de oro. La de oro es por aumentar las posibilidades de que sea buena. León con escopeta, raro. Aumenta el valor de venta de la munición un 40%. Vale, yo no vendo munición, o sea, esto... ¿Qué me estás contando? Vale, vamos a volver a echar una de plata, otra de plata y una de oro. Vale, esta vez es de las normales. María. Aumenta el extra de munición de Magnum creada un 15%. Vale, si no es porque no voy a gastar la pólvora para hacer munición de Magnum, estaría guay. Y ahora, moneda de plata y de plata. Otra vez, María. ¿Te pueden salir repetidos? O sea, ¿eso es posible? ¿Te pueden salir repetidos? ¿Pero qué timo es ese? ¿Pero qué timo es ese? ¿En serio? No me jodas. Acho, si hubiera sabido eso, hubiera guardado partida antes. Y esto, si hay que volver a repetirlo, se repite. Joder, qué timo. Te pueden salir repetidos. Qué fuerte. Eso sí que no me lo esperaba. Que me salgan repetidos, en serio. Qué timo. Las armas son sinónimo de diversión, forastero. Pues no empezamos bien el capítulo, ¿eh? No empezamos bien. Vale, vamos a ver. Maletín. Tenemos, aumenta el extra de munición de pistola creada en un 20%, aumenta la salud restaurada por hierbas verdes un 10%. Y podemos elegir, aumenta el extra de la munición de Magnum, que eso no lo vamos a usar, aumenta la salud restaurada por hierbas verdes un 10%, aumenta el extra de munición de pistola creada un 20%. Vale, ese ya lo tenemos puesto. ¿Qué pasa? Que este también lo tenemos repetido. También tenemos este repetido. ¡Qué fuerte! Ah, no, no, no. Tenemos puestos estos dos. Vale, 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 vale. No, que son estos dos los que tenemos puestos, ¿vale? Que te siguen apareciendo, ¿vale? Reduce el uso de pólvora en menos uno. Aumenta el valor de venta, ¿vale? Vamos a poner el oso. Reduce el uso de pólvora en menos uno. Vale, pues llevamos los tres que podemos llevar. Vale, pues guardamos partida. ¿Dónde vamos a guardar? Aquí mismo. Vale, y ahora, antes de ir a por la última cabeza que nos queda, la de la serpiente, vamos a averiguar qué es esto. Porque bueno, he estado echando un vistazo en el mapa y como veis pone sala de audiencia. Y he mirado aquí en el mapa, he estado buscando, la verdad es que me he tenido que ir bastante atrás. Y esto es la sala de audiencia. No sé si os acordáis que justamente al poco de entrar al castillo nos encontramos aquí al buhonero. Aquí habían bastantes tesoros, había una planta de arriba donde saltábamos por las lámparas. Y nos dejamos estos dos tesoros. Cajón cerrado, que tenemos una llave. Y cierre cuadrado, que es de esta pieza cuadrada que es tipo puzzle, que acabamos de conseguir. Así que esto al parecer nos lleva allí, es como un atajo. No te variarás en esto, ¿verdad? Así que vamos a ir a por ello. Y ya continuamos hacia la serpiente. Y me imagino que al capítulo en realidad no le tiene que quedar mucho, ¿no? Supongo que cuando consigamos las tres cabezas y las pongamos en la estatua, supongo que ahí terminará el capítulo. Gran salón. Vale, ahí parece que no hay nada. ¿Qué llevo puesto en la pistola? Vale, hemos desbloqueado esto.
Vale, la verdad es que no me acuerdo mucho de esta zona. ¿Qué había ahí arriba? Vale, esto estaba abierto. Hostias, que ahora hay ahí tíos. Siguiente. Hombre, no te pienso dejar que los conviertas. ¿Dónde están? ¡Leon, cuidado! ¿A dónde vas? No los veo, ¿eh? ¡Hostias! ¡Mierda, que se la llevan! ¡Leon, corre! ¡Leon! Pero arrodíllate ante mí. ¡Cojones! Pero bueno, que te... Venga ya. Venga ya, qué mal, ¿eh? Qué mal. Voy a matar a Ashley. Ah, no. Que prefiero casi que me maten, ¿eh? Es que casi que prefiero que me maten, sinceramente. Porque me ha salido todo muy bien matando al tipo ese, pero no me esperaba que fueran a subir así, de esta manera. Corre, corre, corre. ¿Bien? Ah, estoy bien. Joder. Con lo bien que me había salido, que hay, había matado al tipo sin que convirtiera a ninguno. Y claro, no me esperaba que me fueran a subir, tío. Joder. Joder. Pues vamos a tener que usar el spray. ¿O lo repetimos? No, no, no. Venga. Ya está. La hemos cagado, la hemos cagado. Bueno, la hemos cagado a media. Hay una parte que ha salido bien, ¿no? Y otra que ha salido mal. Pues ya está, es lo que hay. Vale. Vale, como Ashley no puede bajar por ahí. Así que nos estaban esperando, ¿eh? Nos estaban esperando. ¿Saldrán más? No creo, ¿verdad? Antes aquí no había tanto humo, ¿eh? Berilio rojo. Vale, aquí estaba el cajón. Barra de oro. Vale, un tesoro. Y aquí habrá otro tesoro también. Vale, a ver. Vale, ahí, que no encontré. ¡No! Vale, así no. Así sí. Estatua de la justicia. Vale, parece que los dos tesoros que hemos encontrado no se les puede incrustar nada. Y por aquí ya no tengo nada más, ¿no? Hola, forastero. A ver, teníamos estos dos tesoros que se le podían incrustar. Las gemas redondas y las gemas cuadradas.
pero como he comentado varias veces, te dan un mayor valor si cada gema que pones es distinta. Entonces, hasta que no tengamos tres gemas, una de cada color, no lo vamos a vender. Lo que sí podemos vender son estos dos. Bienvenido. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Un buen negocio. Vale. A ver, aquí seguimos estando como antes. Me duele la espalda. Los años no nos podemos mejorar el cuchillo, ¿no? Si quieres conservar el pe, cuida eso como se merece. Pero lo vamos a reparar. No, me he equivocado. Aquí. Vamos a reparar. Buena suerte afuera, amigo. Y ahora, ¿qué podemos mejorar? Podemos mejorar un poquito más el fusil, aunque yo creo que el fusil tiene bastante potencia. Para satisfacer tus deseos. Es todo un belletón, ¿verdad? Dios, 45.000, que es una barbaridad. Y 50.000. No sé. Estoy indecisa, vamos a dejarlo así. Vuelve cuando quieras. Antes que mejorar algo por el simple hecho de mejorar, una vez que estoy indecisa, mejor, hasta que lo vea más claro, mejor vamos a dejarlo así. Total, la verdad es que vamos bien. Y yo siempre me quejo mucho de que no tengo hueco, pero como hemos dicho en otra ocasión, hay gente que por lo que llora es porque está el maletín vacío, porque no tiene nada. Así que, en el fondo, somos afortunados. Por cierto, me ha parecido escuchar maullar a mi gata. Así que, ya sabéis, puede entrar en acción en cualquier momento. Ven aquí. Ya voy. Vale, pues ahora sí. Ahora a por la cabeza de serpiente. Y a ver si termina el capítulo ahí. Las armas son sinónimo de diversión, forastero. Vale, a ver, ¿qué faltaba por aquí? Vale, ¿esto qué era? Agujero en el muro. Tesoro, vale. Aquí sin Ashley no podíamos hacer nada. Vale, todo esto está limpio. Vale, todo esto está limpio. Es aquí en la parte esta de la muralla, donde tenemos todavía el tesoro este. Y había por aquí otro cajón cerrado, que yo espero que en algún momento lo podamos coger. Igual que ahora hemos podido volver atrás, espero que esta vez también. Vale, y aquí nos faltaba un medallón y otro medallón. Vale. Pues vamos a ello. Ahí está. Vale, zona nueva. Escucho rata. Vale, también teníamos que eliminar a tres ratas. Dos de tres. Vale, es que ya sabéis que soy muy mala matando a las ratas con el cuchillo, así que prefiero perder una bala, sinceramente. Estatua de dos serpientes. Ahí está nuestra cabeza. Vale, por el momento está todo muy tranquilo. Ah, un comedor. ¿Comer? ¿Aquí? No, gracias. Curioso. Vale, aquí también hay timbre. Vale, todos tienen timbre. Vale, parece que va a ser un puzzle.
Oye, tú... ¿Tienes muchas misiones como esta? ¡Ey, una planta roja! Bueno, ¡qué bien! Sí, pero no con tan buena compañía. ¡Oh! ¿Es eso un cumplido? Tómatelo como quieras. Hombre, Leo, ya me dirá cómo se lo va a tomar la muchacha. Vale, tenemos aquí lo que parece la reina. Vale, aquí va a estar la clave del puzzle. Y el rey. Vale, el rey... Tres cuchillos, dos tenedores con cuchara. Vino, pan, servilleta, copa. Y la reina, dos cuchillos, tenedor, cuchara, la copa y la servilleta solamente. Vale, supongo que habrá que buscar... ¡Ey! Vale, ya los tenemos todos. Supongo que tendremos que mirar... Vale, no, ese no, porque este tiene... Parecen uvas. No, este tampoco, le falta el vino. Vale, este no, le falta el pan. Vale. Tres cuchillos, dos tenedores, cuchara, pan, vino, copa. Vale, este sí. Este es el del rey. No, porque este tiene pan. El de la reina no tenía pan. Vale, este parece el de la reina. Este, pero vamos a comprobar todos los demás. No, este tiene uva, nada. Y este tiene pan y vino, nada. Vale, entonces este. Vale, vale. Acabo de ver lo de ordenar. Pensaba que tenía que darle yo a uno y luego al otro. No, pero se ve que le tenemos que dar los dos a la vez. Por eso pone ordenar. Vale. Siéntate. Pues tú aquí, en el lugar de la reina. Y a ver, ¿cuál era el del rey? Este de aquí. ¡Bingo! Creo como que diría Leon. Y ahora pasarán las cosas chungas. Ya se ha sacado a Leon solo el arma. Algo chungo va a pasar. No me dejo ningún jarrón más, ¿verdad? Vale, solamente esta... La estatua. La cabeza. Cabeza de serpiente. Has obtenido la cabeza de serpiente. Vale, vamos a hacer una cosa. Como ya tenemos experiencia en esto, antes de poner nada, vamos a guardar partida. Has completado una petición. Bien hecho. Ah, vale, es verdad. Buen trabajo. ¿En qué puedo servirte? En nada. Déjalo estar. La otra petición. Necesito que alguien se encargue del perro salvaje que ha estado rondando cerca del pueblo. Es fácil ver cuál es. Vale, esto ya lo hicimos. Esto también, ¿no? Esos fanáticos religiosos han estado colgando esos medallones azules ahora por todo el castillo. No puedo con ellos. Que alguien los pulverice. Vale, no. Únicamente falta este. Las ratas han infectado la sección. Vale, gran salón y biblioteca. Gran salón y biblioteca. Este es el gran salón. Gran salón, salón comedor, que es donde... Hemos matado la última rata. Aquí en la armería creo que fue donde matamos la otra. Entonces, ¿dónde está la biblioteca? Esto es el patio. Vale, la biblioteca estará aquí. En la puerta esta que tenemos que abrir. Tiene que ser eso. Porque ¿dónde está la biblioteca? Vale. ¡Que no te maten! A lo que hemos venido. Vamos a guardar. Y ahora a lo que venga. Que lo mismo he hecho una tontería porque termina el capítulo. De hecho, espero que termine el capítulo, ¿no? Pero... Ay, espera, que tengo yo que... ¿Dónde era...? Vale, arriba del todo la serpiente, de frente el león y aquí en el lateral la cabra.
aquí la cabra. Vale, no. No elijo yo el lugar, las pone automáticamente. Se abre la puerta. Oh. Sabía yo que se liaba. Atrás. Muerte. Corre, ahora. Qué bro, ¿eh? Se vuelven a quedar solo, separado otra vez. No voy a huir. Espérame, Leon. Y se acaba el capítulo. No se acaba el capítulo. Rescata a Leon. Llevamos a Ashley. Bueno, chavales, pues después de esa sorpresa, ya que parece ser que vamos a poder controlar a Ashley, vamos a dejar el capítulo aquí. Y es que realmente, cuando estéis viendo esto, yo ya he grabado el capítulo al completo, incluida la parte de Ashley. Y la verdad es que es una parte larga, el capítulo se me ha ido a más de 2 horas. He estado pensándolo mucho, si dividir el capítulo en 2 o dejarlo al completo, ya que me estaba gustando mucho eso de que por cada capítulo del juego tuviéramos un vídeo, pero 2 horas o un poco más de 2 horas me parece un tiempo excesivo. Y una vez que el capítulo en realidad está dividido en 2 zonas muy distintas, una de Leon intentando conseguir las cabezas de la estatua y otra parte de Ashley intentando rescatar a Leon, pues me parece que realmente no sé por qué han juntado ambas cosas en un mismo capítulo cuando perfectamente ellos lo podrían haber dividido en 2. Entonces, muy a mi pesar, porque me estaba gustando mucho eso de tener un capítulo, un vídeo, voy a dividir este capítulo en 2 partes. Por lo tanto, ya os digo que el próximo capítulo, porque como digo, lo acabo de jugar, va a estar muy, muy divertido, va a estar muy intenso, ya que controlamos a Ashley completamente indefensa. Me ha recordado mucho a esa parte en la que Resident Evil Village llevamos a Ethan totalmente desarmado en la mansión de Beneviento. Una zona muy enfocada más al terror psicológico, a esa presión ambiental, ¿no? De hacerte sentir indefenso, que ya no tienes armas con las que defenderte. Y la verdad es que me ha gustado mucho, así que con más motivos, ya sabiendo lo que vais a ver, os animo a que veáis el próximo episodio. Aquí os espero y antes de iros, que no se os olvide dejar el like y suscribiros al canal, que es de las pocas cosas que quedan gratis. Bye.